Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo vídeo. Y mirad dónde estamos, en el Festival Terramar, un festival que se hace en Sitges, en un parque precioso. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a montar un stand súper bonito para la marca Yamaha. Estar muy atentos al vídeo porque vais a ver cómo movemos más de 2.000 kilos en madera reciclada, todo sostenible, y lo vamos a dejar chulo. Pues venga, dentro vídeo, ¡vamos! Preguntaréis, ¿este festival qué es? Pues bueno, es un festival que es una bestia. Mirad, tenemos a Rosario, tenemos a Manel Serrat, tenemos Hombres G y un montón de artistas que actúan en este festival. Es un festival muy famoso, con lo cual es un honor poder montar aquí. Nos vamos para adentro porque ya estamos descargando furgoneta. ¡Venga, vamos! ¿Qué pasa, Pablito? Bueno, mira qué pedazo de guantes que me han llegado. De la marca Juba, los Ninja. Esto protege por delante y por detrás. ¿Qué pasa, Felipe? ¿Y tus guantes, Felipe? ¿Dónde están tus guantes? ¡Por Dios! Estaban ahí, dice. ¿Tú te crees que esto es normal, descargando la furgoneta sin guantes? Siempre seguridad ante todo. Bueno, vamos a ver, nos queda un montón de maderita por ahí, ¿eh? Venga, vamos. Pues nada, chicos, vamos a montar. Nos tienen que decir todavía en qué espacio exacto, pero creo que vamos por aquí. O sea, que vamos a ver la cosa. Gente, estamos en Sitges montando un stand de Yamaha que flipa. Ya vamos. Tira, coño. Mira, Pablito, la furgoneta. Bueno, este es el primer sitio donde vamos a montar dos motos con una tarima de 6x3 brutal y una lona de 6x3. No sé cómo vamos a montar la lona porque la lona es preciosa. No, tira. Estamos haciendo es fijando todos los palets unos con otros para que no haya desniveles y no haya escalones. Bueno, ya habéis visto, tenemos la tarima de 6x3, una bestia. Y ahora vamos a montar una lona de 6x220. Vamos con la estructura que la traemos desmontada. La tarima, tenemos la estructura, vamos a por la lona. Dale caña. Aquí ya no te molesta, ¿no? Venga, a las 10, vamos bien, ¿eh? ¿Tiempo? Si este primero lo tenemos a las 11. Vale, mira, tú te subes ahí, coges el primer anillo. Yo me subo ahí como primer anillo, ¿vale? Ahora es una primera tensada de muestra. Ya habéis visto, tenemos tarima, tenemos lona tensada,
y ahora estamos haciendo instalación eléctrica. Vamos a poner un cajón aquí con un foco dentro para iluminar las dos motos que van a estar, y a ambos lados también vamos a poner dos focos. Vamos a seguir, esto ya lo tenemos casi, falta que lleguen las motos, poner los carteles y ala, venga. Ya tenemos este acabado, nos vamos para el otro. Os voy a enseñar la X Max, que es una locura. ¡Vamos para allá! ¡Venga! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues tenemos aquí a David Bisbal, ¿cómo estás? Bueno, aquí ansioso por dar el concierto aquí en Sitges. La verdad que estamos muy contentos con todo el equipo que nos ayudó a montar esto. Y bueno, aquí estamos. Espera, que está este con el toro, tío, haciendo ruido. A ver, pringao. Mira ese tío con el toro, mira ese tío con el toro. Me ha jodido el plan. Venga, va, entramos otra vez, va. Bueno, pues nada, tenemos aquí a David Bisbal, que viene este año por primera vez al festival. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, José? Bien, ¿qué tal? ¿Te gusta Sitges? Sí, la verdad que muy contento. Te encantan. Sí. Sabemos que surfeas también. También, bueno, ahora estoy más a la música que a la playa, la verdad, pero bueno, bien, se puede todo. Bueno, pues nada, os dejo por abajo el perfil aquí del amigo para que vayáis a ver su último disco. Increíble, ¿eh? Ahí los esperamos. Bueno, y nada, os esperamos en el concierto. ¡Hasta luego, amigos! ¡Chao, chao! Muy buena, chaval. ¿Qué os parece? Vaya pepinazo, ¿eh? Voy a dejarla aquí, no sé que se caiga. Pues nada, a esta le vamos a hacer también... Vamos a apagar aquí. A esta le vamos a hacer otra tarima y le vamos a poner una lona trasera para exponerla. Es una moto preciosa, mira qué bonita, amarillita. Esto es un pepino. La nueva T-Max, me encanta. Esta me la llevo yo para casa. Tenemos la segunda tarima ya hecha, estructura hecha, como habéis visto, vamos a colocar lona. Estamos poniendo cables tensados de punta a punta y ahora vamos a hacer atrás una pequeña escuadrita, porque no me fío del viento. Pablito. Estamos ya por la instalación, ¿no? Mira, vamos a montar este foco dentro de este cajón para disimularlo, que es de madera reciclada. Y ya solo nos falta poner las banderas y acabado. Bueno, pues nada, ya la tenemos. Vamos a apagar aquí. Ya tenemos la moto arriba. Ya tenemos montado este pedazo de exposición para este festival. Estamos exhaustos porque tenemos 42 grados de temperatura, pero se nos ha dado bien, la verdad. Bueno, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, os suscribís al canal, le dais un gran like. ¡Hasta luego, amigos!